Veo probable que si se manda el precio al alza, barran por debajo de los 29, ¿vale? Al igual que aquí vemos que se toma liquidez de este mínimo que había dejado, ¿vale? Saca liquidez y luego rebota, es posible. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá. Y vamos a ver por qué en el mercado o en Bitcoin se ha dado ese rebote posible que comentábamos a corto plazo, pero instantáneamente ahora hemos vuelto a tener otra corrección a la zona que comentamos el otro día, zona de los 29 aproximadamente, ¿vale? Hemos llegado a tocar hoy los 29.000, mira, los 29.000 dólares justos, básicamente. El otro día estuvimos diciendo que ya se podía entrar en el gráfico de 4 horas en esta zona, que era una zona de interés que no estaba mitigada, ¿vale? Dentro del gráfico de una hora se podía ver lo que es esa zona de interés aquí, ¿vale? Que de ahí el precio podía tener en el corto plazo un rebote que entrásemos del gráfico de una hora para llevarlo al gráfico de 4 horas, ¿vale? Porque en 4 horas, yo lo muestro un poco para que la gente entienda al menos cómo opero yo, ¿vale? En 4 horas ya tenemos bastante desarrollo por debajo del punto cero y estábamos llegando a una zona de interés. Entonces se podía buscar un patrón dentro del gráfico de una hora para incorporarse al de 4, ¿no? A tener un rebote. Pues vamos a ver lo siguiente. El patrón se dio aquí, dijimos de un posible retest a la zona esta, cuando ya la de X dejase de estar curvado al alza o empezase a curvarse a la baja, más o menos aquí, ¿vale? Que vemos que ya se pone plano, lo podemos tener a lo mejor en cuenta para buscar un largo si hay un retest a esta zona, o sea que se podría haber entrado aquí, ¿vale? Lo que viene a ser el largo para llevar ese long en un gráfico de 4 horas o más que en un gráfico de 4 horas, donde puedes poner un take profit para este long, ¿vale? Lo podemos explicar y para eso tenemos las áreas de volumen. Si alguien entró en long ahí, ¿dónde se puede tomar beneficios? En el POC del área de volumen que tengas por encima o en el área de volumen que tengas por encima, ¿vale? Porque sabéis que es volumen por precio, lo que viene a ser este indicador, el indicador de las áreas de volumen, y el POC es la mayor zona de interés de volumen por precio, ¿vale? Aquí tenemos los precios, esta es la cantidad de volumen y la zona de precio que más volumen tiene es esta zona de aquí de los 30.300 aproximadamente. Podrías haber puesto el take profit por ahí, por los 30.200, 30.300 y haber agarrado este largo de aquí, ¿no? De la zona de aquí del retest que dijimos en una hora hasta los 30.200, 30.300, pues un 3% fue el movimiento. Si vas a 5X, pues serían un 15%, si vas a 10, un 30%. Más que el apalancamiento, lo que interesa es el volumen del trade que tú tengas, ¿vale? Pero vamos a lo siguiente. De ahí hemos vuelto a tener esta corrección porque dijimos que era posible que el precio encontrase resistencia después de ese rebote a 4 horas. También porque tenemos en cuenta que tenemos rango caída en el gráfico diario, ¿vale? Y rango caída, pues es rango caída. No significa que nos vayamos a cero, pero sí que significa que podemos estar rangueando para consumir el tiempo, ¿vale? Mientras esto pasa por debajo del punto cero o retrocediendo a una de las zonas de interés, que en este caso pues sería en el gráfico diario la media de 55 aproximadamente dentro del gráfico diario, ¿vale? Eso para spot, ¿vale? Esto del gráfico diario que comentamos es para cazar en spot. Otra cosa es lo que tú quieras operar, como ya dijimos, en gráficos de menores temporalidades para cazar trades en futuros, ¿vale? Si querías un rebote al alza, ¿vale? Para cazar un long en futuros es diferente de acumular en spot, que es lo que estamos comentando, que para eso vemos el gráfico diario. Una zona de interés del gráfico diario, ya lo dijimos en el vídeo anterior, es la zona aproximadamente de la media 55 que coincidirá con el pico de volumen este de aquí. Vale, si llegamos a tener un retroceso ahí, hay bastantes confluencias y sería bastante positivo para buscar un largo. A lo mejor, imagínate que el precio no llega a tocarlo. En ese caso, no podemos hacer nada. Pero bueno, también para eso le haremos caso al desarrollo que llevemos aquí y a cómo vayamos viendo el precio en menores temporalidades al llegar a zonas, ¿vale? En las que creemos que se puede acumular en un gráfico diario. Esto es importante también. Entonces, una zona muy importante es la zona del nodo de volumen, zona de los 28 aproximadamente, zona de esta velita de aquí, vamos a decirlo así, ¿vale? Dentro del gráfico diario. Toda esta velita de aquí, ¿vale? Que va desde los 28.400... hasta un poquito por debajo de los 20, de los 28. Digamos que la zona de la media de 55, más o menos, viendo cómo va el squeeze y el ADX por aquí, ¿vale? Porque de momento lo que tenemos es rango caída. En menores temporalidades se pueden ir dando rebotes, efectivamente, ¿vale? Como ya lo comentamos, no tiene nada que ver una temporalidad de un gráfico diario, que es una proyección que a lo mejor puedes hacer para 7 días o incluso más, ¿vale? Para una semana o incluso un poco más, que en un gráfico de 4 horas, que es para 1 o 2 días, como ya comentamos el tema del rebote del vídeo pasado. También es importante, perdón, darle importancia a la divergencia bajista confirmada que tenemos aquí, por eso eso hay que respetarlo y dejar que se consuma el tiempo en el gráfico diario. Si nos acercamos a la zona de la media,
podremos acumular, porque Bitcoin en el diario sigue siendo alcista, aunque sí que es cierto que estamos en una zona de resistencia muy importante, ¿vale? Ya lo digo así de claro, que es todo el order block este bajista del semanal. Aquí lo tenemos, vamos a ver el bloque de órdenes bajista del semanal, que es este, que va de los 30, bueno, de los 29 a los 32 aproximadamente. Y ahí estamos, pero esto es un gráfico semanal. Se pueden dar un retroceso en una temporalidad diaria, a lo mejor luego llegar a tocar los 32. Efectivamente, sí se puede, ¿vale? Porque son diferentes temporalidades y el precio perfectamente puede hacer eso, porque en diario no hemos cambiado la tendencia y seguimos siendo alcistas. Punto y final. Ahora, que rompiésemos, que lo hemos dicho varias veces, la zona de los 32, el punto importante para mí es el gap de futuros del CME que tenemos aquí, ¿vale? Si venimos aquí, ¿vale? Podemos ver el gap de futuros del CME, que si rompemos la zona de los 32, yo creo que sería la zona de resistencia importante que podríamos venir a tocar si empezamos a romper los 32, que son los 35.000, un poquito por encima, para terminar de cerrar ese gap del CME de futuros, ¿vale? Cuidado, ojo ahí, si empezásemos a romper los 32, no es lo que estamos teniendo, pero de momento nosotros seguimos lo que el gráfico nos va diciendo, la tendencia no ha cambiado en el gráfico diario y vamos a seguir respetando esa tendencia alcista en el gráfico diario. Si tenemos retrocesos a las zonas que nos interesan, con patrones que nos interesan, acumularemos. Al menos yo, porque no doy consejos de inversión, simplemente mi canal es informativo, es un canal en el que comparto lo que yo hago con vosotros, ya que siento que aprendo más cuando lo explico de cara al público que simplemente estando analizando yo solo. Me gusta, y además si puedo ayudar a la gente y podemos entre todos contrastar opiniones, pues mucho mejor. Vale, ahora vamos a ver el gráfico de 4 horas. Aquí es posible, viendo el panorama, aunque sí que es cierto que estás agarrando fuerza y dirección hacia abajo en 4 horas, ¿vale? Que es posible que a lo mejor acabe formándose, por esta caída tan abrupta, una divergencia alcista entre precio y el squeeze. Cuidado, porque en 4 horas sí que es cierto que tiene fuerza y dirección hacia abajo. Se te está curvando al alza la DX en 4 horas. Y aquí, este punto de demanda que ya estaba mitigado, a lo mejor no es tan válido, tal vez, o no te da tantas posibilidades de rebotar al alza como te lo daba antes, ¿vale? Cuando ese punto, el precio no había agarrado la liquidez que había ahí. Pero de todos modos, si tú quieres operar bajo la estrategia, tampoco te compliques mucho. Y si quieres buscar una entrada desde el gráfico de una hora, pues básicamente desde dónde está, ¿vale? Desde esta zona en la que está, a lo mejor se puede dar un rebote. Y más cuando en gráfico de una hora sí que es cierto que tienes ya desarrollo por debajo del punto cero. Tienes aún el ADX algo curvado al alza, pero aquí ya está dando pues un patrón parecido al que dio en este momento aquí. Y a lo mejor en el corto plazo puedas sacar un rebote al alza, en el cual puedas colocar tu stop a precio de entrada, pero esto muy importante, ¿de acuerdo? Y más con la zona esta en la que el precio ya ha venido a recoger la liquidez previamente, ¿vale? Esta zona ya está, digamos, mitigada. Hay que llevar cuidado, es muy importante. Si alguien busca un largo aquí, que no es un consejo de inversión, ya lo digo así de claro, es muy importante colocar un stop loss porque te pueden joder, ¿de acuerdo? Y es más, a lo mejor dejarle más desarrollo y ver más clara esa posible divergencia alcista en 4 horas, pues podría ser un poco como más seguro para buscar un trade, ¿vale? Dejar que en 4 horas se desarrolle un poco más, ya que digamos que en 4 horas puede que el precio empiece a frenar algo, pero aún lleva bastante momentum de lo que es todo el velón este que se ha creado. Aún así, ¿se puede operar? Claro que se puede operar, ¿de acuerdo? Siempre y cuando gestiones bien el riesgo y utilices un stop loss, no hay ningún tipo de problema. Yo también veo posible que a lo mejor se vengan a barrer por debajo de los 29, de algún tipo de mechazo, ¿vale? Ya que hemos tenido ese contacto ahí en la zona de los 29, a lo mejor se vengan a barrer por debajo de los 29 algún tipo de mechazo. Veo probable que si se manda el precio al alza, barran por debajo de los 29, ¿vale? Al igual que aquí vemos que se toma liquidez de este mínimo que había dejado, ¿vale? Saca liquidez y luego rebota. Es posible que si el precio se fuese a la alza ocurriese algo parecido, ¿vale? El precio tocase por debajo de los 29 y se fuese al alza. ¿Significa eso que tú tengas que buscar la entrada por debajo de esa zona? No, significa que si igual pegas mucho el stop loss a este mínimo, si buscas una entrada aquí por la zona de los 29 y pegas mucho el stop loss a este mínimo, igual te lo joden y luego lo mandan al alza. Eso es lo que significa. Por lo que hay que ser responsable con el tamaño de la posición y con el apalancamiento, ¿vale? A lo mejor puedes tener un trade para buscar un rebote a la zona de la media de 55, ¿vale? O incluso esta especie de order block que hay aquí. Zona de los 30 como mucho. Importante, el dólar en el corto plazo sí que ha tenido algún pequeño retroceso, pero yo tampoco me descartaría, ¿vale? Aquí vamos en rango caída, está consumiendo el tiempo, aún le puede quedar algo de tiempo para
retroceder un poco más, pero yo tampoco descartaría que fuese en un futuro a atacar la zona esta de aquí, ¿de acuerdo? Si va a atacar la zona esa de ahí, sí que es posible que Bitcoin termine de barrer hacia abajo y que toque por debajo de lo que es la zona de los 29. A lo mejor que venga incluso a ese order block que hemos comentado, que es la zona interesante dentro del gráfico diario. Los índices se están comportando bastante bien. El S&P está tocando en 4 horas el punto cero y de momento no está ni siquiera cayendo, por lo que, oye, el comportamiento es bastante bueno y si aguantan un buen comportamiento, mejor para Bitcoin, ¿vale? Antes de que hagan el típico flash crash que peguen una corrección del tirón, ¿vale? De golpe, y eso sí que puede a lo mejor arrastrar un poco a Bitcoin a la baja. Así que nada, chicos, poquito más que decir. Si tú también quieres aprender esta estrategia, que es la que utiliza Jaime de Trading Latino, yo la aprendí de él. Ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis y no te olvides suscribirte al canal para más y mejor si tú también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos la próxima, chao, chao.